Hablar sobre el maravilloso departamento de Alta Verapaz en la región norcentral de la República de Guatemala es hablar de orquídeas, quetzales, impresionantes cuevas, grutas, yacimientos arqueológicos, bosques, ríos y biodiversidad. Se encuentra a 220 kilómetros del departamento de Guatemala y uno de sus atractivos turísticos más visitados por su belleza es Semuchampey y Junalye, este último que para muchos es un secreto mejor guardado. Pero descubrir secretos mejor guardados de energía renovable dentro de uno de los municipios de San Pedro Carchá nos lleva a otras alturas. Es en este municipio y dentro de la cuenca del río Cabón que se encuentra un proyecto que recientemente ganó un premio mundial del que todos los guatemaltecos se debieran sentir orgullosos. Se trata del complejo hidroeléctrico Renace, que fue galardonado por Standard & Poor's Global Platts con el Programa Diversificado de Responsabilidad Social Corporativa. Podemos aplaudir el trabajo de guatemaltecos en el sector energético que tienen grandes impactos positivos para la sociedad. Sin duda, la energía hidráulica, siendo energía limpia, nos ayuda a contrarrestar el cambio climático. Por ende, hoy dedicamos este programa investigativo al complejo hidroeléctrico privado más grande en toda la región centroamericana. Renace está conformado por 4 centrales en cascada que suministran aproximadamente el 13% de la energía consumida en el país. Hoy comprobaremos las razones por las que se han hecho acreedores a un premio mundial. Hola amigos televidentes, soy Vida Amor de Paz y me encuentro en el departamento de Alta Verapaz, aquí en San Pedro Carchá, y aquí es donde vamos a encontrar más o menos 600 comunidades, todas ellas queriendo superarse cada vez más y más. El programa de hoy tiene que ver mucho con el valor social que promueve Renace. Así que pónganse cómodos en las salas de sus hogares y disfruten de los secretos mejor guardados de Alta Verapaz. Para moverme dentro de Guatemala me es necesario contar con los vehículos apropiados. Es por eso que Chapins Rental Car me ofrece vehículos de toda clase, desde vans hasta sedans o pickups de doble tracción. Los vehículos son de primera y Chapins Rental Car me ofrece servicio, economía y calidad. Cuando necesite rentar un vehículo, no se olvide. Busque a Chapins Rental Car en la zona 13. Para averiguar más sobre un premio mundial que recibió el complejo hidroeléctrico Renace, ubicado en la cuenca del río Cabón, viajé a San Pedro Carchá, municipio de Alta Verapaz de la República de Guatemala, donde está localizada la planta. Hemos llegado a Sacchi Chillón, espero haberlo pronunciado bien, en San Pedro Carchá, y estamos también con mi gran amiga, que ya la siento mi amiga porque es pilísima, es ella, y es Auri Ico. Aurico es la coordinadora del relacionamiento institucional de Renace. Y ella dice que me va a presentar a este señor guapo que está por aquí, a ver quién es. Vida, yo le quiero presentar al ingeniero Christopher Albrigo. Él es gerente de gestión social del complejo hidroeléctrico Renace, que se encuentra ubicado en San Pedro Carchá. Háblame un poquito del desarrollo de la estrategia, una estrategia que ustedes han venido planificando con el desarrollo social. Bueno, déjame contarte que nuestra estrategia tiene 3 pilares fundamentales, que son los valores REIR, el relacionamiento comunitario y desarrollo social. Y esto lo que busca es la licencia social, que es un término muy difundido, pero muy poco conocido y entendido realmente. Y básicamente es tener una buena relación de cercanía, de concordia, de apertura, de confianza con toda la gente y todas las comunidades. REIR, ¿verdad? Es un acrónimo: respeto, excelencia, integridad y responsabilidad. ¿Y en qué consiste el relacionamiento comunitario? ¿Me puedes explicar eso? Es vital en nuestra estrategia y es cómo nosotros nos relacionamos todos los días con la gente, con los líderes de las comunidades, por ejemplo, los líderes formales e informales. Atendemos necesidades, atendemos a veces también situaciones que se dan en las comunidades que no siempre nos involucran a nosotros, pero al final queremos ser un actor importante para que la zona se desarrolle de mejor manera y que haya concordia entre todos los actores. Bueno, amigos televidentes, nosotros estamos aquí porque queremos descubrir realmente
¿Por qué se han ganado un premio internacional, o más bien dicho, mundial? Y esto es parte, pues, de lo que yo me imagino que ustedes están promoviendo ahorita con esta responsabilidad social corporativa. Así es, pues, que vamos a ir conociendo todo lo que ustedes nos vayan mostrando el día de hoy, y ustedes allá en casa me van a decir qué tan importante es lo que están viendo. Un secreto mejor guardado es que estos esfuerzos benefician a 21,000 personas en 29 comunidades quechí. Bueno, y aquí se encuentra uno con personas fascinantes como Romelia Méndez Choc, y él es la coordinadora de programas sociales. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Definitivamente, Vida, es un gusto tenerla por acá, por Saksich y yo. Pues fíjese que aquí tenemos un espacio en donde estamos exponiendo productos elaborados aquí por las personas de la comunidad que han recibido capacitación técnica. Entonces acá podemos ver algunos productos tejidos típicos, ¿verdad? Aquí hay algunas bufandas elaboradas en tejido. Aquí hay piezas de huipiles, que son las piezas que nosotros utilizamos acá en el área, en San Pedro Carchá. ¿Y dónde los venden? Fíjese que ellas están elaborando aquí en la comunidad y los venden también acá, en esta comunidad, en comunidades aledañas, también en el municipio, y se han hecho esfuerzos para llevar los productos a otros lugares, a otros municipios. También hay elaboración de jaleas y mermeladas, ¿verdad? Están deliciosos, probó. Están hechos a base de productos naturales de la región. Y pues ahí les presento a la señora que es la que elabora el producto, ¿verdad? Doña María Justicia. Pues por allá también continúan los productos elaborados en tejidos, ¿verdad? Aquí ya encontramos servietas y pues está la señora que los elabora, ella es Doña Zulema y es originaria. Felicitaciones Gregorio, a que todos. Es el que elabora los productos en madera. Miren, ¿verdad? Esto. Pues elabora muebles, él trabaja en temas de madera, ¿verdad? Ha diversificado sus productos. Déjeme contarle, Vida, que tenemos 7 programas. Estos forman parte de una estrategia de desarrollo social que implementa RENACE en las áreas de influencia. Los 7 programas pues están estructurados de tal manera que se pueda apoyar el desarrollo humano de la persona. Es maravilloso. Empezamos con el primer programa, que es Familias Saludables. El segundo programa es Excelencia Educativa. El tercer programa es Excelencia Deportiva. El cuarto es Mi Salud, Mi Responsabilidad. El quinto es Excelencia Agrícola. El sexto es Escuela de Liderazgo y el séptimo es Formación para la Vida. Si esto sirve de ejemplo para otras empresas, qué maravilloso, porque de eso se trata, responsabilidad social corporativa. Así es. Y bueno, algo más que me tengas que decir. Claro, vamos a seguir conociendo aquí el esfuerzo que hemos estado realizando de manera conjunta con las comunidades y con el esfuerzo de la empresa. La invitamos a conocer otros espacios. ¿Y por qué no les damos un aplauso a todas ellas? Sí, claro. RENACE contempla una estrategia de valor social compartida, entrega, solidaridad, innovación y respeto. Para fortalecer la estrategia de desarrollo social y los programas sociales, se han realizado proyectos de infraestructura que vienen a contribuir al acceso a servicios y al fortalecimiento precisamente de las capacidades. Se han construido 93 kilómetros de caminos de acceso, 64 proyectos enfocados a temas de educación y salud, ¿verdad? Todo esto enfocado a fortalecer el tema de servicios y el tema de ejercicio de derechos, ¿verdad? Se viene a complementar el tema de fortalecimiento de capacidades y conocimientos, actitudes y prácticas a través de edificios escolares, a través de salones comunales, a través también de centros de convergencia que permiten a la población tener acceso a educación, a salud, a temas de participación ciudadana, ¿verdad? Que son temas también súper indispensables para el desarrollo de las comunidades. Adicional a los proyectos que se mencionaron anteriormente, pues también como parte de nuestra estrategia, pues se han implementado proyectos de acceso a agua. Estos proyectos son indispensables para las comunidades, para las familias, precisamente para el tema de nutrición, para el tema de higiene y para el tema de salud en general. Muchos secretos mejor guardados nos esperan en Santa María Juljá. Regresamos después de un corte comercial y una trivia. Trivia. ¿A cuántas comunidades quechí benefician los programas de desarrollo social sostenible de RENACE? A. A 29 comunidades. B.
a 10 comunidades, C a 18 comunidades. La respuesta después del corte. Me encuentro con la licenciada Mónica Ordóñez aquí en Park Hotel. Estoy fascinada con tu hotel. Tenemos piscina, contamos con 3 restaurantes de especialidades, una parrillada uruguaya, con uno de comida italiana y por supuesto comida internacional, además del café donde estamos en este momento, deleitando un delicioso café Aurora. También contamos con helipuerto, ¿verdad? Para quienes desean aterrizar en helicóptero, así que pues dentro de la región estamos orgullosos de ser el hotel más completo en infraestructura y por supuesto en servicio. Siempre utilizamos un mensaje que es explora las Verapaces y descubre Park Hotel, ¿verdad? La gente viene y se siente como en casa. Hemos tenido empresas pues importantes acá, celebrando congresos, convenciones, bodas también de personalidades. Entonces pues Park Hotel tiene todos los servicios que un cliente pueda esperar. La respuesta a la trivia es la A. 29 comunidades quechí se benefician de los programas de desarrollo social sostenible de RENACE. Ya de regreso del corte comercial, nos encontramos en Santa María Juljá y nuevamente con Romelia. Romelia, quiero que me digas de qué se trata esa excelencia educativa de la que tanto ustedes están promoviendo. Dentro de nuestra estrategia, pues tenemos el programa de excelencia educativa. Este programa está dirigido a niños de entre 5 y 15 años de edad. Trabajamos principalmente en las escuelas del área de influencia. Llevamos formación a docentes para el tema de lectoescritura. También estamos trabajando el tema de becas escolares. Asimismo, llevamos a las escuelas recursos tecnológicos, utilizamos el deporte como una herramienta para fomentar el tema de principios y valores, el trabajo en equipo, ¿verdad? Y este programa está dirigido también a niños en edad escolar, ¿verdad? Próximamente pues estamos aquí organizando en las escuelas encuentros deportivos, también nos sirve para promover un poquito el tema de igualdad de género, ¿verdad? Entonces se realizan campeonatos de fútbol en la rama femenina y masculina. Pues qué maravilla, sí, porque es fútbol, ¿verdad? Y les encanta. Y te cuento que cuando yo era pequeñita yo quería jugar fútbol y no me dejaban porque era mujer. Eso ha cambiado bastante y pues gracias a los maestros también y a las comunidades nos han dado la oportunidad de trabajar con los niños y las niñas. No se trata de una o dos razones por las que RENACE, con el apoyo de sus aliados, haya ganado el premio. El programa de excelencia educativa para niños de 5 a 15 años es fuera de serie. En este espacio vamos a conocer un componente del programa Excelencia Educativa. Como podemos ver, tenemos acá un grupo de jóvenes que cursan el básico, están recibiendo formación en tecnología, es uno de nuestros componentes para apoyar la promoción y la permanencia escolar. Este es un espacio en donde jóvenes de diferentes comunidades vienen a recibir formación tecnológica. La promoción escolar se aumentó en un 2% y la reinscripción escolar en un 1%, y por ello destapamos un secreto mejor guardado que ahora se ha incrementado en un 1.067% el índice de jóvenes que ahora estudian en el área de influencia de esta región. Bueno, aquí estamos en la comunidad de Sacrao, que dista 45 kilómetros de la cabecera municipal, como usted ya lo decía, son 165 familias. Aquí estamos en el Instituto Nacional de Educación Diversificada, que fue aperturada este año para poder brindar oportunidad de educación a nivel diversificado para los jóvenes, señoritas, madres y padres de familia, que el día de hoy pues se encuentran aquí en el aula, ¿verdad? Con la carrera de perito en desarrollo comunitario. Para complementar todas las acciones que nosotros estamos implementando a través de la estrategia de programas de desarrollo social, también tenemos la estrategia de relacionamiento institucional. Y esto más que todo es para la construcción de esa buena relación que tenemos con las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y también del sector privado para poder implementar programas y proyectos a nivel comunitario. ¿Qué es lo que tú crees que hace de que ellos no quieran quedarse en casa y hacer otra cosa o en el campo? ¿Y qué es lo que hace que ellos vengan a estas clases acá? Yo creo que es una motivación bastante grande que ellos tienen y que es un imán para ellos. Porque que no haya deserción, ¿verdad? No, que no haya deserción, y aquí es una oportunidad que ellos tienen.
las madres y padres de familia que están aquí presentes precisamente no habían tenido esa oportunidad años atrás. Ahora que estamos aquí como Renace y entre todo lo que es las alianzas institucionales que hemos hecho, pues está esta oportunidad y eso hace de que ellos vengan a recibir las clases. A nosotros nos están dando una oportunidad para poder salir adelante y seguir luchando en nuestras vidas, porque aquí antes no teníamos una institución como esta, pero ahorita nos están dando esa oportunidad, a nosotros tenemos que aprovecharla. ¿Y tú qué edad tienes? 19. Eso es realmente lo que yo esperaba escuchar y me alegro tanto que me hayan invitado a ver todo lo que está haciendo Renace. Sigamos adelante, vamos a ver qué más hay por ahí. Vamos a seguir para ir conociendo un poquito más de lo que ha hecho Renace en relación a infraestructura comunitaria, ¿verdad? Y vamos a seguir pues la visita. Vamos, la invitamos ahí, Vida. Okay. Restaurante Casa Cheves, el mejor lugar de Cobán para comer a gusto en familia. El restaurante está localizado en una de las casas históricas más emblemáticas de Cobán. Cuentan con amplio parqueo y áreas de juego para niños. También atienden eventos y su menú les ofrece las mejores opciones. Se los recomiendo. Primera calle 4-25, zona 1, Cobán, Alta Verapaz. Espléndido. De lo más significativo e impresionante fue comprobar el cuidado que le dan a las madres embarazadas con su nutrición y salud. También ver el esmero que tienen con la atención a niños menores de 5 años en un programa denominado Familias Saludables. Y bien amigos, ya hemos llegado a San Luis Tontem y aquí estamos en la comunidad, estamos con la gente tan linda, señoras que están trayendo a sus hijos para que los pesen, que los midan. ¿Qué más? Efectivamente, Vida, hoy estamos en la comunidad San Luis Tontem. Aquí está una compañera que también es parte del equipo de gestión social. Ella el día de hoy está realizando una actividad de control antropométrico, ¿verdad? Básicamente es pesar y tallar a los niños para identificar su estado nutricional, ¿verdad? Y pues hay un grupo de señoras que han venido a participar el día de hoy, ¿verdad? Que son las que reciben los talleres de capacitación mensualmente. Esto está en el marco de nuestro programa que es Familias Saludables. Es el primer programa que está dirigido a niños menores de 5 años y mujeres en edad reproductiva. El fin de este programa pues es prevenir la desnutrición crónica y también prevenir la muerte materna, ¿verdad? Que son los temas que lamentablemente aquí en el área de Alta Verapaz pues están pegando muy fuerte, ¿verdad? Y entonces nuestra estrategia está respondiendo a esas necesidades que tiene la población, ¿verdad? Pues aquí la compañera y el equipo de compañeros pues realizan actividades mensualmente, ¿verdad? En el marco también de la ventana de los 1000 días, ¿verdad? Que inicia desde la concepción hasta los primeros 2 años de vida de los niños, ¿verdad? Entonces, formamos parte o contribuimos también con la estrategia nacional, ¿verdad? De salud. Principalmente nuestro trabajo es en el tema de prevención, ¿verdad? Entonces, ahí lo que hacemos es prevenir a través del fortalecimiento y conocimientos, prácticas, cambio de actitudes, de prácticas a nivel del hogar, a nivel de higiene, a nivel de la salud reproductiva de las mujeres también, que es un tema muy importante. Tenemos un programa también que es el de Mi Salud, Mi Responsabilidad. Ese programa está dirigido a jóvenes entre los 11 y los 22 años. Entonces, a nivel de los institutos básicos o de las escuelas, nosotros llegamos a los establecimientos para trabajar temas de sexualidad, ¿verdad? Sí, especialmente a los 12, 13 años. Efectivamente, ¿no? Que ese también nuestro objetivo es prevenir los embarazos en adolescentes, ¿verdad? Ese es un tema también que ha estado pegando mucho en nuestro municipio, en Carchá y en Alta Verapaz. Pues lamentablemente se han dado muchos embarazos en adolescentes, entonces este programa responde precisamente a eso, ¿verdad? Y partimos de algo muy importante que es el proyecto de vida. Temas de autoestima, comunicación, toma de... Así empieza, ¿no? Con autoestima. Así es como empieza, ajá. Bueno, al ratito yo le voy a mostrar un librito para que usted pueda conocer el contenido de nuestro programa que es Mi Salud, Mi Responsabilidad. Además, fue bellísimo ver a jovencitas generando ingresos adicionales para sus familias al aprender a tejer de forma tradicional y que sus trajes regionales no desaparezcan. Ella es nuestra instructora, María. Sí, ella es la que enseña, ella es la experta en tejidos, sí, es la que está ahí transfiriendo el conocimiento a las...
compañía. Sí, porque algo me contaban que anteriormente ya no se estaba instruyendo a las niñas, digamos, no tenía nadie que las instruyera y lo único que hacían era ir a comprar tejidos que ya estaban hechos. Entonces, me encanta pensar que culturalmente se está prestando atención a lo de los tejidos, para que no se pierda. Se está rescatando ese tema, ¿verdad? Que anteriormente, sí, pues, son muy pocas las personas, ¿verdad?, que tienen ese conocimiento, pero ahorita con el apoyo del programa de formación para la vida, estamos transfiriendo esos conocimientos a través de María, que es la que conoce del tema, ¿verdad? Ella está contratada por Renace y pues está llegando a diferentes comunidades. También tenemos el programa de Mi Salud, Mi Responsabilidad, y esta es la herramienta, la metodología que nosotros utilizamos para fortalecer el tema de salud sexual, ¿verdad? Salud sexual reproductiva. De la Fundación Juan Bautista. Es una metodología propiedad de Fundación Juan Bautista Gutiérrez. Nos han transferido, tenemos un acuerdo con ellos, ¿verdad? Ellos nos transfirieron la metodología y pues tenemos al personal de campo que viene a los establecimientos a trabajar con jóvenes especialmente, ¿verdad? Que están cursando ahorita el básico. Y partimos, como usted puede ver ahí, partimos del tema de autoestima, ¿verdad? Aquí en el índice usted podrá encontrar las 10 temáticas que abordamos con los jóvenes para fortalecer el tema, ¿verdad? Siempre partiendo del tema de autoestima. Está también comunicación, toma de decisiones y importante. El proyecto de vida, que es súper crucial para nosotros, ¿verdad? Un joven que tiene conocimientos, tiene bien enfocados sus objetivos, su proyecto de vida, muy difícilmente va a tomar decisiones equivocadas, ¿verdad? Se previenen los embarazos en adolescentes y el matrimonio temprano. La metodología que estamos utilizando es una metodología participativa en donde tiene que reflexionar el joven sobre las decisiones que él debe tomar. Regresamos después de una trivia y corte comercial. Volvemos. Trivia. ¿Cuál de los siguientes programas es parte del desarrollo social sostenible implementado por Renace? A. Familias saludables. B. Almuerzos cotidianos. C. Desayunos familiares. La respuesta después del corte. Para llegar a lugares extremos, debo estar en forma. Y para ello voy a Genesis Gym, donde aplican en mí técnicas distintas. ¿Sabes qué? Lo nuestro es diferente. SaniFit. Un sistema de entrenamiento único y personalizado, con una combinación de máquinas de fuerza para que realices tus ejercicios de una forma cómoda y segura, y movimientos funcionales. Nuestra experiencia hace la diferencia. La respuesta a la trivia es la A. El programa Familias Saludables es parte de Renace. Vean, amigos televidentes, qué hermoso hotel donde estamos situados ahorita. Hostal Casa de Antaño. Y me encuentro nuevamente con mi amigo Christopher y vamos a recapitular un poquito todo lo que hemos aprendido el día de hoy, porque hemos ido a muchísimas comunidades y cada persona nos ha dejado una lección. Pero lo más importante es que ahora nos cuentes de qué se trata ese gran premio mundial que ustedes recibieron y por qué. ¿Por qué lo recibieron? ¿Cuál es el nombre? El premio es el Global Energy Awards, que lo entrega Standard & Poor's Platts, que es una calificadora de riesgo a nivel mundial, la más grande y la más importante. Ellos tienen un certamen anual donde premian muchas categorías, dentro de ellas la categoría de responsabilidad social empresarial. Y pues nosotros, gracias a Dios, nos hicimos acreedores al premio al mejor programa de responsabilidad social corporativa diversificado. ¿Por qué diversificado? Por esa misma integralidad, ¿verdad? Y creo que buena parte de lo que nos permitió llegar a ese premio, pues aparte del respaldo incondicional de la organización, del liderazgo, mucha visión, el equipo de campo, lo pudiste conocer, es un equipo excelente. ¡Equipazo! Es un equipazo de primera. Muy integrado, todos están muy integrado, bien relacionados. Pero toda la organización realmente, las áreas productivas, las áreas de abastecimiento, fue un apoyo transversal realmente.
Y eso nos llevó a no solo a definir esa estrategia, sino que a poder evidenciar resultados, porque está medido en campo, ¿verdad? Que la desnutrición crónica, por ejemplo, ha bajado de 42 a 19%. Sí, eso te iba a preguntar, estadísticas, dame estadísticas. Tenemos datos, por ejemplo, la desnutrición crónica, como decía, ha bajado de 42 a 19%. Los embarazos en niñas, por ejemplo, ha bajado de 35 a 19%. El porcentaje de asistencia y permanencia escolar se ha incrementado. La cantidad de jóvenes que ahora tienen un oficio se ha incrementado, la diversificación en las fuentes de alimento. Hay muchos indicadores que nos señalan que el impacto que estamos teniendo por medio de esta estrategia está siendo muy, muy positivo. Sí. Seguridad alimentaria. En términos de seguridad alimentaria, educación, higiene, salud infantil, salud juvenil. Y todo esto, todos estos indicadores se suman también y se reflejan en un gran indicador que nosotros usamos que se llama el índice de progreso social. Y para nosotros es muy satisfactorio, ¿verdad?, ver ese trabajo en conjunto, ¿verdad?, porque tampoco queremos llevarnos nosotros el crédito. Hay mucha participación comunitaria y mucha participación del gobierno. Y el gran beneficio, digamos, o la gran satisfacción también es poder ver eso reflejado en indicadores, ¿verdad? Yo mencionaba el IPS, que es el índice de progreso social, donde partimos de un 40 y ahora estamos en un 58, ya a un nivel de la ciudad capital. Christopher, si tú pudieras resumir en cuatro palabras lo que tú crees que les llevó al éxito, ¿cuáles serían esas cuatro palabras? Yo lo resumiría tal vez en cuatro palabras y en dos frases. Cuatro palabras, yo creo que mucha pasión, mucho corazón. Somos una corporación con mucha pasión y mucho corazón. También mucha comunicación y confianza, que es lo que hemos querido generar con nuestra gente, con las comunidades, ¿verdad? Y dos frases que nos han servido a nosotros mucho desde el principio, que la primera es que no pueden existir empresas exitosas en sociedades fracasadas. Entonces, por eso nos propusimos nosotros, más que solo ser exitosos nosotros como empresa, que nuestro entorno, nuestras comunidades, nuestra gente, nuestro municipio, también sean exitosos en lo que hacen. Y la segunda, que es una frase de nuestro fundador, don Juan Bautista Gutiérrez, que es que sí se puede, hay que encontrar la forma. Porque en un principio no mirábamos la forma, nos costó. Pero ese aprendizaje que yo te comentaba y las experiencias que hemos tenido, creo que nos fueron llevando en el camino correcto. Y creo que hemos encontrado la forma, porque lo pudiste ver hoy. Nuestros números, los indicadores nos dicen que vamos por buen camino. Seguramente tenemos todavía que aprender mucho y queremos seguir aprendiendo y queremos seguir mejorando y que cada día todos los guatemaltecos, empezando por los que están cerca de nosotros, tengan un mejor nivel de vida. Pues sí se puede, solo es que encontremos la forma. No voy a robar eso. Bueno, pues recuerden, amigos televidentes, que despertando la conciencia del individuo nace la esperanza de un planeta mejor. Muchas gracias, Christopher. Muchas gracias, Vida. Gracias. Hasta pronto.